vive, come, se despierta por y para el roleplay. A menos que empieces en un servidor ya con las cosas claras, ¿sabes? Y que empieces en un servidor ya con gente que sepa que vas a estar, o que todo el mundo vais a estar, con lapsus, sin entrar. Se puede hacer roles random, pero es muy difícil. O sea, a ver, es que se puede hacer, pero es que si lo haces así, nadie te toma en serio. Pero nadie. ¿Vale? Sí, o sea. Pero esto, de hecho, ya te lo dije en su momento, creo. Pau, que el problema que tuve yo en... El problema que tuve yo en Adicto fue sobre todo porque dejé de entrar. O sea, literalmente, el problema que tuve yo es que dejé de entrar. Porque si no hubiese dejado de entrar, esta zona estará no hubiese tenido ninguno de los problemas que tuve. No, coño, la idea es la polla, tío. La idea que ha tenido el chaval es la hostia. Solo que estoy explicando el por qué no voy. Porque no iría yo. Se me fue el wifi. No te preocupes. Ya. No, pero si es que yo dejé de entrar una temporada corta, ¿vale? Porque estaba agobiado. Y entonces me dije, descanso un poco la cabeza. Y mandé un mensaje a la gente, a la respectiva gente que tenía que saberlo. Y tal. Y cuando volví, no me. Me hablaban de una manera súper despectiva y fue en plan, paso. Y no volví a entrar. Sí. De hecho, estoy en su Discord y está bien. Tiene una media mucho más grande de cuando estábamos nosotros, de hecho. Pero te trataban mal dependiendo de quién eras. O sea, ahí estaba la cosa. Te trataban mal dependiendo de quién eras.
Ah, vale. A ver, no tiene por qué. Todo depende de cómo te vayas. Yo personalmente, yo me fui y dije públicamente, me voy. Y no tuve problema con nadie. De hecho, todo el mundo que, quitando a la gente con la que tuve el problema, me desearon suerte incluso. Y más de uno se quedó en un montón de sitios conmigo y tal. O sea, no todo es blanco y no todo es negro. ¡No! Bueno, menos mal. Que Malide puede caer con. Puede caer también. A ver, Paula, dilo claro. Pues si da igual, si ya hemos dado nombres. Si, puedo dar hasta más nombres. Godi, Lizzie. Si me da igual. A ver, el caso es que. A Paula, como se empezó a llevar conmigo y tal, todo el mundo estaba súper pesado con que tenía que ser, 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 tenía que ser. Así todo el puto día. Y fue una movida que flipas, porque claro, nos empezamos los dos como a agobiar. Pero no le dimos mucha importancia, sin más. ¿Qué pasa? Cuando terminó todo, ¿vale? Cuando terminó todo, no, con dos cojones. Paula era como la quinta mierda. ¿Por qué? Porque ya no estaba Robert. No, directamente no preguntan. O sea, de hecho, más de una vez lo que pasaba. Se va a Robert y parece que tenía que ir. A ver, como tal, sí. Pero eso era, siempre tenía que estar con alguno de ellos. Ese punto era el importante. Vale, no, no se puede. Pues vamos a tener que salir por el otro sitio. Venom, no tienes contexto, así que no hables. Así de claro.
Así te lo digo. Así te lo digo. Llevo roleando seguramente más tiempo que tú, hazme caso. Si no tienes el contexto, no hables. Es un consejo que sirve mucho en la vida, ¿eh? Y es que todo en la vida hay contexto. En todo en la vida hay contexto, tío. Y sinceramente, si no lo tienes, soltar un... El rol es así. Es como si me dices... Buah, tío, pues me han metido una puñalada el otro día, no sé qué, y te digo, bueno, sí, a ver. Te meten una puñalada y te suelto. A ver, es que claro. Si vas a según qué sitio, pues, ¿cómo no te esperabas recibir una puñalada? Yo he vivido muchas apuñaladas. No, no es así, tío. Ahí. Además, ¿qué punto de vista puedes tener tú si no sabes nada? A ver, por el momento, literalmente, que... Es que no sé cuánto tiempo llevas aquí. Pero si el contexto que tienes tú es para decir eso, llevas bastante poco como para poder opinar. Opinar se puede siempre. Me pongo a opinar ahora cosas de ti, que no conozco, que no te conozco de nada. Sí, total, se puede opinar siempre. Estamos como una hora, sí, básicamente, por eso digo, es que... Pues entonces no opinas si te la soplas. Es que así de sencillo. Claro, es que justamente de lo que estábamos hablando es sobre unas personas que se llevaron todo al OOC. No estamos hablando de que nosotros nos enfadamos por un rol y entonces lo sacamos nosotros a OOC. No, 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 no. Estamos hablando de que todo esto era por unas personas que se enfadaron con nosotros. Paula, siempre. Ahí sí que le tengo que dar la razón a Venom. Eso pasa siempre. En todos los servidores y en todos los sitios hay mucha mierda. En eso sí que le tengo que dar la razón y de hecho eso ya te lo he dicho a ti más de una vez.
De que da igual dónde vayas. O sea, puedes ir al mejor servidor de España, vas a tener la misma mierda que en el servidor de Pepe. Sí, pues, claro, no, no, ese no es el tema principal. El tema principal era gente que conocemos nosotros. Aparte de... Tengo que esconderme. Sí. ¿Vale? No, no, o sea, hay un montón de ramas, ¿vale? Hay un montón de ramas en el tema, pero... Es que es un tema muy extenso, es que... Llevamos demasiado tiempo hablando del tema. Sí. Sí, o sea, a ver, ahí está sacando ya cosas que no vienen a cuento en la conversación de ahora. Entiendo el punto, ¿vale? Que es sacar otra cosa más, pero no viene mucho a cuento. El caso es ese. El caso que es de lo que estábamos hablando. Peña que hicieron cosas feas. Ya está. Sí, no, pero eso también pasa en todos los servidores. Eso pasa en todos lados. Y es una soplapollez que flipas, pero... Vale. Pero al final es eso. O sea, en mi opinión, justamente si dejé el roleplay era por todo esto que estamos hablando, es por todo lo que yo personalmente dejé el roleplay. Porque ya me cansé de un montón de cosas que... Pues ya no tengo paciencia para
para esto. Ya no tengo paciencia. Hola. Sinceramente. Básicamente. Básicamente. O sea, literalmente lo que acabas de decir, Venom, es la mentalidad que pillé yo. ¿Sabes? El decir, mira, tío, iros con vuestras gilipolleces, iros con vuestras mierdas, que me da igual. O sea, porque es que no. Llegó un momento en el cual literalmente me quedé como... ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué mierda estoy haciendo? O sea, me estaban increpando por cosas que era como... ¿Qué mierda está pasando, tío? Vine aquí a hacer una serie y va a parecer que soy la peor persona del planeta. ¡Qué mierda! Y la historia estuvo guapa. Y la historia estuvo muy guapa. Y de hecho me dieron la enhorabuena un montón de gente, porque era una historia muy bien hilada, muy bien preparada. Pero se fue toda la mierda por lo que pasó. Y me jodió mucho por eso. Ya. Yo... Sí. O sea, según Godi, Paula me comió la cabeza cuando fui yo, de hecho, el que habló con Paula diciendo, oye, que yo me piro. Que yo paso. O sea, para comerse la mierda de otra gente, yo no estoy. Pero es que lo peor de todo es eso. Que son tonterías, ¿vale? A la hora de la verdad. Son tonterías que puede cambiar todo. Sí, o sea, con el grupo de Paula, literalmente fue un... Es que te juntas más con ese chaval que con nosotros. Les di oportunidad para meterlos en la organización. Les di... les iba a dar trabajo. Les iba a dar de todo. Y dijeron, ¡no! Como dijeron que no, pues lógicamente rolearon un poco con Paula. O sea, a ver si eso también iba a ser culpa mía. Es que me cago en Dios. Pero si te lo dije de entrar y me dijiste que no. Dije que estamos buscando empleados, no sé qué.
Solo que estabas en la época esta, que estabas agobiadísimo y dijiste, me lo pensaré para más adelante. Ya, no, no, eso es muy común. Eso sí que es cierto, que es muy común que si estás en roleplay, te vas a comer una puta mierda como tengas amigos. O sea, no entres al roleplay con amigos. Porque lo más probable es que salgas sin amigos. Tristemente, ¿eh? Porque a mí el roleplay me flipaba. Pero lo más probable es que salgas sin amigos. Por eso digo, por eso digo. Es a lo que me refiero. Yo sinceramente no metería a ningún amigo a rolear. Depende de los amigos. No creo que convenga venerar a Tifio. Enfureció a Zeus y a los demás dioses después de todo. A ver, depende de los amigos, sí, pero por desgracia aprendí a que la única persona que va a estar ahí el día de tu muerte vas a ser tú mismo. Hablando claro. O sea, la única persona que va a estar que va a estar ahí cuando tú te mueras, vas a ser tú. Aunque suene triste. Así que contra más protejas, pues, entre muchas comillas, ¿sabes? Contra más evites estas situaciones que sabes que van a joder todo, pues, si no te importa, pues hazlo. Ya, tío. A mí me hacía mucha gracia, la verdad. No, pero había un montón de cosas. Ahora, en serio. Había un montón de cosas que quería llevarlas y ¿te acuerdas? Joder, sí. Joder, sí me acuerdo. ¿Cómo olvidarme? Ya, tío. Coménteme.